Nos preocupa esta situación porque nos hacemos muchas preguntas. ¿Quién le dio el permiso? ¿La DGAC autorizó ese aterrizaje y despegue? ¿Hubo el control antidroga? ¿No hubo? ¿Quiénes son las personas que están encargadas de esto? ¿Cómo está nuestro espacio aéreo? Aquí hay tres ministerios que nosotros apuntamos: el ministro de Gobierno, el ministro de la Presidencia, el ministro de Defensa, a los cuales le pedimos formalmente su renuncia en este momento, porque esto muestra una carta abierta al narcotráfico. ¿Qué es lo que está sucediendo detrás de todo esto? Antes, en el gobierno de Evo Morales, por lo menos escuchábamos o se sabía extraoficialmente de que hacían narcotráficos en pistas clandestinas. Sin embargo, hoy nos enteramos que en pistas oficiales, como el Aeropuerto Internacional de Guayaramerín, han aterrizado y han llevado más de 1000 kilos de droga. ¿De quién era la droga? ¿Cómo es que cargaron? ¿Quién los vio? ¿Cómo se hizo? ¿Bajo el aval de quién está esto? Tiene que haber una transparencia, por eso es que pedimos la renuncia del ministro de Gobierno, de Defensa y de la Presidencia, para que se haga una investigación transparente. Si la Presidenta no quiere hacer caso a este pedido de renuncia, vamos a hacer una interpelación a los tres ministros para que sean censurados, porque no es posible de que nuestro país no se entere, los bolivianos no nos enteremos de este acuerdo, contubernio, qué tendrán con los narcotraficantes para que puedan asentar en aeropuertos oficiales y poder llevarse droga.